Y ahorita les traigo un video corto sobre la recomendación para el overclock. Yo tuve experiencia porque tuve una 1660 con Hynix Memory y esas 1660 con Hynix me ayudaron para usar como base para el overclock para la nueva 1660 Ti de SUTA que compré con Micron. Y básicamente era menos 200 y 1950 MHz y la 1660 Ti la pude llevar a 2250 con 31 hash por segundo para Ethereum. Entonces, en primera instancia, eso es lo que estaba usando. Y si ven aquí, prácticamente no se ve nada raro. Compré una segunda 1660 igual de la misma marca, con la misma memoria Micron. Voy a hacer la actualización, pero en primera instancia no se ve nada raro. El problema, y bueno, iba a saber que también tengo otra ASUS. Las otras eran Point of View, este es ASUS. Esta ASUS fue imposible que yo la corriera en menos 200. Y lo que me ayudó fue a determinar que algo estaba medio raro con estas dos. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Aunque tú tengas dos tarjetas o la misma tarjeta de video que vas a ver en algún video de YouTube o en algún artículo de Reddit o en internet, o un amigo te dice que estas son las series, tómalo con cuidado. Si ves aquí, lo que podrías pensar es que para llevarlo a 31.9.4 como esta, tendríamos que subir el memory clock. Y si lo ves, aunque tiene una frecuencia más baja y el core es igual, esta tiene un consumo de watts más alto. ¿Cuál es el tema? No te cases con lo que funcionó. Tienes que asegurarte, tienes que hacer el trabajo para determinar cuál es el setting adecuado de undervolt overclock para el core y para la memoria para tu tarjeta. Aunque tengas iguales, no quiere decir que se van a comportar de la misma manera. Lo mismo sucedió con estas. Yo las intenté jalar a menos 200 y descubrí que, aunque eran los mismos megahash, tener un memory clock negativo me perjudicaba. Entonces, ¿cuál es el tema? No te cases con los settings de overclock. Lo que determiné, y te voy a dar el pantallazo de esta parte, es que esta segunda funciona mejor con 900 MHz en lugar de 900 negativo. Va a ser la única modificación. Y ahorita, mientras pasa el tiempo, vas a ver que de 75 watts va a bajar a 71 y de 50 grados Celsius va a bajar a 47 y de 30 va a subir a 31. Y aquí la prueba de ello. Yo tomé este pantallazo antes de hacer el cambio para mostrarte cómo operaba. Pero antes de notar cosas raras sobre este setting de overclock, me aventé como 2 semanas. Y lo que notaba es que esta se forzaba mucho. Se estaba forzando mucho el ventilador. También la ASUS. Cuando yo esta ASUS tenía en menos 200, el ventilador estaba topado y la temperatura estaba muy alta. Y le costaba trabajo llegar a los 26 MHz. Entonces no te cases con lo que veas en internet. Y haz tu trabajo para hacer el overclock adecuado y minucioso para cada una de tus tarjetas, aunque tengas 6, 7, 8 iguales, de la misma marca, con la misma memoria. Fíjate, no tuve que esperar mucho y ya suceden dos cosas. El megahash ya subió, la temperatura ya bajó y el consumo de watts ya redujo. Y fíjate, tengo un buen performance con este setting y no tengo que presionar tanto la memoria. El HiveOS es uno de los mejores. Tú puedes seleccionar qué estás minando y en base a eso te va a dar algunas recomendaciones y vas a ver una amplia gama. Gente que lo usa con menos 200 a 2200, gente que lo usa a 1050, gente que lo usa a 850. Y eso te va a permitir que tú hagas una correcta evaluación. HiveOS es un ambiente más sencillo para que tú puedas hacer el overclock. Yo tenía esta ASUS corriendo en Windows y estaba haciendo todo el tiempo el ventilador bien caliente todo el tiempo y yo creo que llegaba a 26-25 MHz. Yo pensé que era una tarjeta de video menos eficiente que la Point of View, que ya viste los settings, porque usaba los mismos settings que la Point of View. Fue hasta que pude cambiar HiveOS y empezar a hacer tweaks, ligeras modificaciones en el overclock, hasta que conseguí esta adecuada configuración para esta tarjeta y mis temperaturas bajaron dramáticamente. Solo como comentario, esta tarjetita solo tiene un disipador chico y un ventilador, por eso es que la temperatura está un poquito más alta. Entonces,
Revisa todo el overclock para tus tarjetas y no te cases con algún serien que tú has visto. Tienes prácticamente 4 semanas, 5 semanas para que puedas hacer modificaciones y revisar cómo te va. En la parte de abajo vas a ver algunos videos recomendados. Espero este video te haya ayudado a mejorar tus series de overclock. Un gusto que estés aquí y nos vemos en la próxima.